El próximo 18 de junio estaré en Lisboa participando en un foro hablando de cómo se pueden combatir los mitos en la alimentación. Tenemos la paradoja que ahora tenemos más alimentación mejor y más segura que nunca, y en cambio cada vez aparecen más mitos. Cada vez hay más mensajes que te llegan por redes sociales, por el WhatsApp, diciéndote que la comida es veneno, que la comida es mala. ¿Cómo se pueden combatir? Pues soltando mensajes buenos, con base científica y con la misma intensidad, y desmontando uno a uno cada uno de esos mitos. Es difícil, pero vamos a intentarlo.